cumplir con sus obligaciones. La gran mayoría de los demócratas en el Congreso son defensores de derechos humanos, han comentado en este asunto y ahora de nuevo varios jueces. Que esto no puede seguir así, que están violando sus propias leyes, están violando leyes internacionales. Y sobre lo que puede responder la jueza, este sería el panorama. Puede reconsiderar a la juez, también puede subir a la apelación. No sabemos cuál va a ser la mejor estrategia. Yo creo que la juez muy claramente ya dijo cuál es su casas han sido destruidas por las llamas y alrededor de 109 millas cuadradas completamente devastadas por el fuego. Más de 8.000 bomberos han contenido 50% de las llamas hasta este momento. El jurado en el caso de la masacre en un cine de Aurora, Colorado, llegó hoy a una decisión que se dará a conocer este mismo viernes. El panel deberá decidir si se le da pena de muerte o cadena perpetua a James Holmes, hallado culpable de la muerte de 12 personas hace 3 años. El jurado deliberó unas 6 horas y media durante 2 días. Una mujer de Cleveland se convirtió en la décima víctima mortal en el país. Yes, it's getting a manicure. Una forma de neumonía causada por una bacteria que usualmente se aloja en sistemas de aire acondicionado. En Nueva York, donde más de 100 personas han resultado infectadas. Tos y fiebre, escalofríos y dolores musculares son los síntomas de una mortífera enfermedad del legionario que ha puesto en alerta a las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York y a las estatales y federales del sector. Hasta el momento, la enfermedad ha causado 10 muertos y hay más de 100 casos de contagio en el sur del Bronx. Todo ello ha propagado el temor entre muchos presidentes. Ya la pago. Done.